see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out and pretend you got a peep show. Another stint, am I just another gift? I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Autoexecutives, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y el mercado sigue generando novedades, en este caso de la mano de Peugeot de Argentina, que ha concretado el lanzamiento del nuevo Peugeot 208 fabricado en la Argentina. Una noticia que amerita dos programas especiales de Autoexecutive. Luego de la presentación virtual a la prensa, tuvimos la oportunidad de dialogar con los principales ejecutivos de la marca de León en nuestro país. Comenzamos, por supuesto, con Gabriel Cordó Miranda, que es el Country Manager de Peugeot en la Argentina. Con él hablamos acerca de la importancia que tiene este lanzamiento para la insignia de la marca de León en este momento especial que nos toca vivir en la Argentina. Y muy feliz, pero también expectante, Carlos, porque bueno, los objetivos que tenemos son ambiciosos y recién empezamos y hay que concretarlo. Obviamente tenemos mucha confianza porque sabemos que tenemos algo muy sólido en la mano, pero bueno, estamos recién empezando, así que tengo ese cosquilleo del partido que recién comienza. ¿Qué ventaja le va a dar a ustedes el hecho de tener producción nacional de este producto? Y ventajas gigantes, porque estamos mejor protegidos frente a oscilaciones del contexto. Viste que el tema de los tipos de cambio es un tema central en el mundo integrado. Entonces, bueno, al producirnos en el país estamos más ligados a la moneda local, eso es bueno. La logística también es más, obviamente es más simple, salimos desde la planta industrial hacia los puntos de venta en forma directa, no tenemos que pasar por aduanas, ni grandes kilómetros, ni barcos. Entonces no necesitamos, digamos, tanta moneda extranjera para importar y esas cuestiones que a veces se complican. En fin, no hay nada en contra, porque además, como vos sabés, lo hacemos en la planta en Argentina, pero con una plataforma que es la mejor que tiene el grupo PSA, la plataforma industrial, la CMP, la base de producciones, es la mejor plataforma que el grupo dispone. Entonces estamos hablando de estándares de calidad globales. La verdad que en ese sentido el auto como proyecto completa todos los casilleros que uno podía desear. Bueno, nosotros estamos fabricando a un turno hoy, desde el 18 de junio que retomamos la producción, estamos fabricando un turno, así que eso puede ir increyendo a medida que sea necesario. No somos nosotros los que nos vamos a limitar, dependerá de la demanda en Argentina y de los mercados de exportación. ¿Cómo ves la marca hoy Peugeot? Bueno, la veo empezando una nueva etapa. Creo que este auto inicia una nueva etapa de una Peugeot Next Generation, si querés llamarla de alguna manera, configurada por el nuevo 208, el 2008 renovado hace menos de un año, con la frontal, para recordar, ¿no?, la gente, la frontal que es similar al 3008, 3008 lo menciono, 5008 que es la versión de 7 plazas. Entonces tenés un auto de altísima versatilidad de altísimo volumen como el 208, porque está en el segmento más dinámico, y después una gama de SUV, 2008, 3008, 5008. Esa es la columna vertebral, si querés, de Peugeot a nivel de autos particulares. Son todos autos que tienen como un look and feel, si querés, similar. Y después tenemos nuestra oferta de vehículos comerciales para el uso profesional con nuestros tres furgones, Partner Expert Boxer,
que será coronado años en adelante, pero tampoco falta tanto, con el Landtrek, que es la vuelta de Peugeot a las pickups. Ahí tenés armada un poco la forma de la marca, que va a seguir siendo una marca, como siempre decimos, que pone al conductor de autos en el centro de la escena. No es solamente que el auto te lleve y te traiga de manera eficiente, sin problemas, en tus necesidades de movimiento, sino también que vos seas feliz con el auto, por una cuestión de belleza, por una cuestión de placer de conducir. Como muchos otros sectores, estamos habituándonos a trabajar a distancia, salvo la parte industrial, obviamente, ¿no? Que no hace falta explicarlo, pero después básicamente trabajamos a distancia. Eso es todo un desafío. Sabemos que estamos en un negocio históricamente muy, ¿cómo llamarle? Pasional, de relacionamiento humano. Nosotros vendemos los autos a través de nuestra red de concesionarios. ¿Son cuántos? 60 concesionarios. Y bueno, estamos acostumbrados a estar con ellos, a hablarnos, a encontrarnos, con ustedes mismos, con la prensa. Y bueno, ahora estamos acostumbrándonos a algo diferente. Creo que está saliendo bien este experimento improvisado por la sorpresa, digo yo, pero creo que está saliendo bien. Las cosas no van mal en el sentido de que estamos teniendo resultados hasta mejores que con las prácticas anteriores. O sea que, bueno, no quiero decir que esto se tenga que quedar para siempre, obviamente. Yo prefiero verte a vos en persona y tomarme un café con vos. Prefiero eso que esto. Pero bueno, lo estamos haciendo bien. Yo te estoy dando mi producto, mis servicios, y vos lo vas a usar para poder comunicar a tus seguidores, y lo estamos haciendo bien. Y hoy lanzamos un auto importantísimo, y creo que vos disfrutaste ese material de media hora, y que no te aburriste, y que fue dinámico, en fin. Entonces estoy contento con eso. Después está el tema más puro de negocios, que es más difícil de estimar, Carlos, porque, digamos, la post-pandemia nadie la tiene escrita a nivel del nivel de ventas, del tamaño de los mercados, en cuánto se recuperan las economías. Es como que vamos aprendiendo a medida que vamos viendo, ¿no? Uno observa que, no sé, tal vez China, que fue el que primero empezó con este problema, ya se ve en los indicadores una recuperación casi a niveles prepandemia de algunos indicadores económicos. Parece que Europa sigue la misma dirección, un poquito desplazado, pero sigue la misma tendencia. Bueno, tal vez uno puede pensar que va a ser nuestro caso. Como entramos más tarde, bueno, saldremos más tarde, pero saldremos. Es difícil de estimar a qué niveles de mercado vamos, a eso me refiero. ¿Cuántos autos voy a fabricar? ¿Cuántos autos voy a vender en el 2021? Es muy difícil de decir. Nosotros tenemos, bueno, ahora el 208, y no nos olvidemos que seguimos produciendo el 308, el 408 y la Partner. Todo eso en Argentina, si me apurás, haces una marca. Con esos autos haces una marca. Tenés un B, un C, un sedán con un baúl, que ya sabés lo que es el de 408, y un utilitario, digamos. Voy a la guerra con esos cuatro autos, ¿no es cierto? Entonces sí, tenemos una situación ahí muy conveniente desde el punto de vista del sostenimiento de los negocios. Pero bueno, no estoy describiendo una situación deseable. Obviamente que desde mi rol de empresario de la industria automotriz, necesito el intercambio, necesito el 2008 que viene de Brasil, necesito el 3008 que viene de Francia, porque esa es mi marca. Mi marca no es un auto, es... Ya la armé la marca en la pregunta que antes me dijiste. Y entonces, ¿qué te dije? Mirá, te dije 208 argentino, 2008 brasilero, 3008 francés, Partner argentina, Expert uruguaya y Boxer europea. Fíjate la combinación
de orígenes de los autos. Ese es el Instituto Automotriz de hoy. Eso es. Es la especialización en determinados lugares y el intercambio. Gabriel, con la nueva plataforma, no te voy a preguntar lo que todos quieren saber sobre nuevos productos, qué es lo que se tiene, pero sí, la idea con la nueva plataforma te da chances de tener una silueta nueva todos los años. No, todos los años no. Lo que te da la chance la CMP es de tener distintas siluetas, de no limitarte a un segmento. No es que solo hacemos autos del B. No, podemos hacer autos del B, del C, y podemos hacer berlinas o SUVs. Eso es lo que tiene esta plataforma de versátil. Como que admite distintas alturas y largos, y también admite motores de distinta energía. Podés hacer autos eléctricos también en la CMP. Esa versatilidad, bueno, te da la posibilidad, es como que tenés la base para elegir qué podés, qué querés y qué te conviene hacer en el futuro. No tenés una limitación industrial para elegir futuros proyectos. No es un tema de cadencia de uno por año, es un tema de espectro. Te llevo al plano internacional. Solo te voy a hacer esta pregunta, no voy a avanzar porque obviamente es un tema que tiene que ver con la fusión de dos grandes compañías como son la del grupo PSA y FSA a nivel mundial. Solo te voy a preguntar, ¿qué te pareció el nombre que le dieron a esta fusión de Stellantis o Stellantis? Me voy a basar en lo que el comunicado de develación del nombre, que fue el último, expresa. Entonces, hablar de una... Me maravilla, no sé cómo decirte. Yo soy parte también, entonces sí. Por ahí no tengo tanta objetividad, pero hablar de una constelación de estrellas que iluminan la realidad, y que la constelación de estrellas sean 14 marcas, la diversidad cultural de la gente que trabaja en estos grupos, es maravilloso como idea. Creo que el concepto que el nombre inspira es maravilloso, es mágico. Entonces me siento así, como inspirado, entusiasmado. Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina, es FATE. Total Quartz con Age Resistance Technology mejora la protección contra el desgaste mecánico para mantener tu motor más joven por más tiempo. Es un llamado a todos los que disfrutan el sonido del motor. Nueva línea GTS. El auto de tus sueños. Ahora son dos. Volkswagen. Mercedes-Benz.
Quien va con Agrale, va más lejos. En La Caja te ofrecemos la opción más cercana y accesible. La Caja, así de simple. This is Dakar, y en el Dakar, el filtro es Vega. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Auto Executive. Presentamos la nueva Mitsubishi L200. Porque ser fuerte no era suficiente, la hicimos más robusta y con la mejor tecnología. Acércate y descubrila. Con la nueva Mitsubishi L200, sos diferente. Hyundai. Seguimos en Auto Executives con la introducción del nuevo Peugeot 208 en el mercado local. ¿Cuál va a ser la estrategia comercial que va a llevar adelante la empresa junto con su red de concesionarios de este hatch 5 puertas? Nos lo cuenta Federico Roca, flamante director comercial de Peugeot Argentina. Claramente hoy con esta presentación del nuevo Peugeot 208 hay una gran producto que ya en sus últimos meses de vida aún supo sostener en el podio de ventas, ¿no? El 208 que después de 7 años de comercialización, la generación 1, se fue segundo en el ranking en su segmento, o sea, siempre estuvo dentro del podio. Pero bueno, eso no invalida que nosotros nos pongamos objetivos ambiciosos y que para bueno el nuevo Peugeot 208 pretendamos aún más. Así que sí, claramente, como bien dijiste, está la oportunidad de seguir y de volver a crecer a través de lo que represente, en este caso, este nuevo producto. Gracias a Dios tenemos una red súper desarrollada, con cobertura en todo el país, a través de, como bien dijiste, 60 dealers con más de 100 puntos de venta y de servicio, que eso es fundamental también, con lo cual estamos tranquilos que el know-how que tiene esta red de concesionarios y la experiencia, porque hay concesionarios que tienen décadas con la marca, nos va a permitir explotar al máximo el potencial comercial que tenga este nuevo Peugeot 208, yo te diría en casi todo el país. Hoy tenemos esa cobertura que bien mencionaste, que es sólida, es fuerte y que la verdad no tengo dudas de que es una pata importantísima de la comercialización de cualquier producto. Y bueno, en este caso le va a venir muy bien al nuevo Peugeot 208. Federico, ¿cuántas unidades del nuevo 208 han enviado ahora a la red y cuáles son las proyecciones mensuales para este año? Mira, empezamos con el envío de las unidades para test drive, ¿sí? Las unidades para pruebas. Eso se envió primero, fueron las primeras unidades que enviamos, que creemos que es una herramienta importantísima. Probar el auto es fundamental para poder, digamos, dimensionar lo que está proponiendo y lo que está ofreciendo. Y más allá de eso, tenemos una producción para el mes de agosto de unas 700 unidades que pensábamos reservar o poner a disposición para la red de concesionarios y que la verdad que estamos felices porque fueron reservadas y los concesionarios nos demandaron todo ese volumen y tienen, digamos, pedidos y reservas de parte de los clientes. Después, en los meses que quedan del año, bueno, iremos progresando con la idea siempre, como te decía, de estar, digamos, primeros en el ranking de ventas dentro de lo que es el segmento B de auto hatchback chicos. Así que iremos progresando de acá a fin de año para ya el año que viene, en un año completo, poder aspirar a tener 4 puntos de mercado con el nuevo 208. Anunciaste en la presentación importantes herramientas para la comercialización que tienen que ver con el plan de ahorro, la financiación y también el canal e-store. Sí. Sí, lo anunciamos porque, bueno, dado el contexto, hay algunas cosas que toman dimensión más fuerte y más rápido de lo previsto. Entonces, claramente, el nuevo 208 se comercializa por el canal tradicional, donde uno va al concesionario, ve el auto, lo descubre y lo prueba y lo compra. Los canales que no son el tradicional, pero que siempre están vigentes, como la venta corporativa o el plan de ahorro. El cliente puede suscribir y ahí tenemos algunas novedades también para contar.
no solo para los que suscriban un nuevo plan, sino para los que ya venían suscriptos pagando el modelo anterior, que ahora tienen la oportunidad de retirar el nuevo auto. Y por último, yo agregaría un cuarto canal, que es el canal digital, que el eStore o el peugeotstore.com.ar, que hoy permite a los clientes entrar y en cuatro pasos poder comprar un auto a través de internet. Eso, digamos, claramente estaba, no es una novedad del 208, pero con el contexto que estamos viviendo de restricciones en la movilidad, etcétera, sabemos bien que son canales que han explotado y que van a tener un crecimiento muy acelerado, y estamos apostando y creemos que va a ser por ahí el futuro del cuarto canal, que va a crecer como ventas. Entonces, obviamente, el nuevo Peugeot 208 está presente también a través del canal digital, a través del Peugeot Store. Más en auditrivingcenter.com.ar. Tranquilo, todo va a estar bien. Va a ser un orgullo acompañarte en este cambio. Honda. Superpréstamo prendario Uvas del Santander Río. Un préstamo más eficaz que cualquier plan. santanderrío.com.ar. Estamos junto a los argentinos, en el camino, dejando huella en cada cosa que hacemos, escribiendo la historia en cada encuentro que tenemos, recorriendo los caminos hacia un nuevo destino. A ese destino que no marca un final, sino un nuevo comienzo. Porque sabemos que la meta más importante es siempre la que está por venir. Iveco, nuestra trayectoria también es hacia adelante. It's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take your money. Seguro no la pierde Estrada, Fiat. Tenemos un Aumark para cada tipo de necesidad. Conocé a tu mejor compañero en nuestra red de concesionarios y hacé crecer tu negocio. Ingresa en fotontrax.com.ar o en nuestras redes sociales. Fotontrax, con el respaldo de los líderes. TS7 Crossback. De la audacia nace la excelencia. Thank you.
Seguimos en Auto Executive ocupándonos del lanzamiento del nuevo Peugeot 208. Acerca de la apuesta que va a hacer la empresa en el segmento de los autos compactos y las nuevas denominaciones que comienza a utilizar la marca francesa a partir de este nuevo producto, hablamos con Franklin Bendaján, director de marketing de Peugeot Argentina. Para nosotros es un hito importante, no solamente un hito comercial, sino un hito a nivel industrial, porque como sabés, implicó la llegada de la plataforma CMP en Argentina. La fábrica de Palomar es uno de los centros industriales del mundo privilegiados en recibir esta plataforma. Y, por supuesto, el Peugeot 208 es el primer coche en recibirla en Palomar, con todo lo que esta plataforma contribuye al vehículo, ¿no? Tanto en términos de robustez, confiabilidad, confort acústico, confort térmico y, por supuesto, permitiendo reforzar todas esas cualidades dinámicas clásicas que Peugeot sabe darle a sus coches y darle al mercado. Entonces, este coche para nosotros es muy importante, es coche del año en Europa, lo que también para nosotros es una carta de presentación interesante a la hora de lanzar un vehículo y bueno, una apuesta fuerte también en términos comerciales porque va a representar 50% de nuestras ventas, tiene que contribuir a un market share del 25% dentro de su segmento, tiene que contribuirle en un 4% al market share total de la marca. Entonces, entre todos esos números ambiciosos, hay un coche ganador. La denominación Like es una denominación que aparece no solamente en Argentina, sino que aparece a nivel global. O sea, dicho de otra manera, las denominaciones evolucionan a nivel mundial y el mercado argentino se adapta a ese cambio. Entonces, al aparecer la denominación Like, hay un desplazamiento hacia arriba de las versiones Active, Allure y Felin, que hacen que uno se encuentre, por ejemplo, con una versión Allure que se parece a un Felin de los anteriores, una versión Active que se parece a un Allure del vehículo anterior. Lo más importante a retener es que Like, Active, Allure y Felin son esos niveles que invitan estas siete versiones a ofrecer una oferta completa de motores y elementos de tecnología y de seguridad que hacen que este vehículo tenga todos los elementos para hacer un éxito comercial. El posicionamiento del nuevo Peugeot 208 viene basado en tres pilares. El primero es el coche resistible, es un coche con un diseño innovador que adopta los nuevos códigos estilísticos de la marca, un diseño agresivo y al mismo tiempo la elegancia que suelen tener todos los Peugeot y que de alguna manera seducen a la audiencia. El segundo pilar importante tiene que ver con la tecnología, Next Gen Technology, como decimos, principalmente apoyado en dos aspectos principales. El primero es la innovación en la nueva generación de iCockpit, donde incorporamos un tablero de información en 3D, que es algo que le aporta modernidad al segmento y al vehículo por sus características intrínsecas. Y por otro lado, las asistencias a la conducción, que son un equipamiento tecnológico muy importante que contribuye a la seguridad de los ocupantes y a la seguridad del entorno, y que es una tecnología que normalmente Peugeot tiene reservadas a segmentos superiores y que, llegando a este nuevo Peugeot 208, van a completar los distintos equipamientos de seguridad que tiene el coche, destacando dos de los más relevantes que tienen que ver con arrancar con cuatro airbags desde la primera versión y con SP de serie.
Es un producto que va a competir respondiendo al posicionamiento de la marca. Peugeot se caracteriza por ser una marca generalista, pero de alguna manera la más premium de las generalistas. Por eso hablamos del posicionamiento upper mainstream. Porque en la mayoría de los modelos que comercializamos solemos tener una muy buena performance en las versiones más equipadas. Entonces, te diría que el nuevo Peugeot 108 viene a competir en subsegmentos o en un entorno competitivo de versiones donde ya sabes jugar en el pasado con otros modelos y donde la venta de equipamientos de seguridad y de tecnología son una característica propia de la marca y son una expectativa del cliente.